border, the border crossed us. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, y marihuana. Best things in life are free. Pues ahorita llevo 12 días aquí y llevo 4 días intentando pasar. Tijuana, just across the U.S.-Mexican border from San Diego. The San Ysidro border is one of the busiest ports in the world. A lot of people, I'm sure, are trying to get down to Mexico for the holiday weekend. If you're planning to head to Mexico, you should expect a longer wait at the border when you return to the U.S. Tijuana es la quinta ciudad más importante del país. Tiene una población de 1.5 millones de habitantes. Y es una ciudad que en la última década se volvió cosmopolita en su crecimiento y en su desarrollo. What I see happening is my city becoming one of the biggest from Mexico. It already is the fourth biggest city in Mexico. Una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del país también. At least a growth of 150,000 people a year without the ones that are born here. Ciudad come gente, una ciudad que el pez más grande se come al más pequeño, una ciudad de sobrevivencia. Aquí el más fuerte es el que sobrevive y el más débil es el que cae para abajo. Aquí es un levantamiento irregular de la tierra. Prácticamente son invasiones. Con el tiempo, por la gente más necesitada, que no tiene dinero para pagar una renta. Entonces la gente busca lugares donde asentarse, hacer una vivienda humilde, pobre. Música.
gente que trabaja en fábricas con un sueldo muy bajo. La gente no tiene servicios de agua, ni luz, ni nada. El hecho que tienen empleo no les alcanza para cubrir una renta o una vivienda de mejor calidad. Entonces nosotros como gobierno estamos tratando de proporcionarles la mejor calidad de vida que se les pueda dar. Es gente muy pobre, pues, que viene de diferentes partes de la República. Con la ilusión, dice Estados Unidos, al llamado sueño americano, y se quedan en Tijuana. Pues yo tengo un hijo que trabaja en el mercado de ruedas, barriendo las calles. Recoge todo y apartamos los juguetes y ya me pongo a solucionarlos, pues. Para que se entretenga la gente, pues, los niños y todo. Y nadie me gana nada aquí. Marcar el paso. Les damos becas para los niños. Es una de las países con la escuela más cara, pues. A lot of kids are left in our city because the parents do go to the States and they cannot take all the family with them. And when they finally can take them back with them, they sometimes cannot find them. Por la ubicación geográfica de Tijuana y su vecindad con el estado de California, es uno de los lugares más importantes de la llegada de migrantes. Los migrantes que llegan a Tijuana, que son aproximadamente 70,000 personas al año que llegan para quedarse en Tijuana, y los migrantes que van a intentar cruzar Estados Unidos. Yo vengo de Veracruz, México, Veracruz. Y como uno no es de Tijuana, viene del lado del sur. Y pues uno aquí sin dinero, sin trabajo. Pues uno allá adentro ya tiene su trabajo y es muy duro. Que aquí en México, porque desgraciadamente aquí en México, pues, es un país donde hay dinero, pero desgraciadamente nada más lo comparten los ricos. Para los pobres somos pobres y los ricos son ricos, y así ha sido todo el tiempo y así va a seguir siendo. Thank you.
es un país que tiene dinero y que puede hacer y deshacer en el mundo, ¿no? U.S. immigration policy is pushed mainly through economic factors. County supervisors are asking for a rebate on the money it spends on undocumented workers. On the subject of immigration, I think there's a dirty little secret. The total cost for legal residents in the county of San Diego is $89.21. Taxpayers spent $101 million on illegal immigrants, had to pay $155 million in unpaid medical care in 2006. The job is to arrest and deport illegal immigrants. Son el reflejo de un problema más complejo. They don't seem to figure out that their workforce, the best workforce for them, is the Mexicans. O sea, ellos los ocupan como mano de obra barata. Que tiene que ver con la oferta de mano de obra, con la demanda de mano de obra. ¡Ay, boli! ¡Ay, agua! Y todavía hay falta de un mecanismo que permita que esa mano de obra cruce en un programa de trabajadores huéspedes. Si no quiere migrantes, si ocupa migrantes, pues va a dejar pasar migrantes. Si no quiere migrantes, no los va a dejar pasar. La falta de entendimiento entre ambos países para llegar a acuerdos. There are 210,000 illegal immigrants living in San Diego County, making up nearly 7% of the population. We have 300,000 illegals in this county, and a lot of them are not here for good reasons. Trato de llegar y... pues no sé, trato de buscar una mejor vida. Tengo una esposa y dos hijos y trato, es lo que trato de hacer, cruzar al otro lado y tener un mejoramiento de vida. Llegar a trabajar, ¿no? Ir a ver a mis hijos yo. Si yo tengo a mi mujer embarazada de aquel lado, pues allá, allá no sé si estén comiendo, no, les hablo y no me contestan, pues. Y ellos ya saben que yo iba a llegar. A mí me acaban de deportar el miércoles. Me sacaron y me dejaron aquí en Tijuana y en tres de pasar ese mismo día me volvieron a agarrar ahí en Imperial Beach. Yo ahí estaba 3 años ahí escondido. Pues es que me agarró la policía allá adentro. Si uno no tiene papeles, hay unos policías racistas y te avientan a la migra, pues. Y ese día me aventaron a la migra. Y me tuvieron ahí delante de un juez y ya de ahí me sacaron. Todo lo que hacen son buena onda, no te hacen nada. Pero te sacan, pues, te quitan todo lo que ya tienes hecho allá. Vienen, nos llevan a unas oficinas, nos toman datos, huellas. Y ya de ahí, pues, si hemos tenido ya algunas deportaciones antes o problemas con ellos, pues nos detienen. Y si estamos limpios, si no tenemos problemas, pues nos sacan para afuera. Hay numerosas violaciones a los derechos humanos y hay necesidad de un compromiso social por tratar de cambiar la realidad. Este trabajo empezó como para limpiar el bordo. Antes de aquí había muchos crímenes, violaciones, así se
fue la idea de hacer el grupo Beto. En este tiempo ya es atender a la gente que se encuentra aquí pegada a la línea internacional. Antes hacíamos más trabajo policiaco, ahora ya no se hace trabajo policiaco. Brindarles apoyo, lo que ocupen, pues los lleva uno a la oficina. Si quieren regresarse, si les hacemos hincapié, quieren regresar a su tierra, a su lugar de origen, se les hacen descuentos en pasajes para que puedan regresar. Necesitan de orientación, necesitan de hospedaje. There's a lot of people that come here every day and don't have a home, don't have a place to stay. Se les lleva a los albergues que hay especiales para ellos, para que puedan permanecer ahí hasta por 15 días. En lo que les envían dinero de sus lugares de origen y pueden regresar a sus lugares, porque si ya no lograron cruzar, pues no tiene caso que anden sufriendo por aquí. Porque camino para la ciudad me ven todo mugroso y ya la placa me lleva la policía. Tijuana is too dangerous. This is terror. Hay pocos policías, hay altos niveles de corrupción. Extreme violence at the hands of police in Mexico. Violencia de grupos organizados, del crimen organizado. Innocent people being killed. Everybody is afraid. Violencia derivada de una gran cantidad de la venta de la droga menudeo en las calles y en las colonias de la ciudad. So we have to have a lot of different police that take care of problems that are not from the city and the citizens. 500 additional police officers will be descending on Tijuana to fight drug traffickers and organized crime. The U.S. has been a drug consumer for many, many years. The drug has to go from Southern and Central America to the U.S. And basically, by road, it goes through Tijuana. La policía de aquí, de Tijuana, pues es muy complicado porque pues, ellos hacen un trabajo, pero ellos no, en realidad no se fijan si agarran a gente, pues en realidad que sea culpable de algún delito, ¿no? Ellos solamente hacen sus redadas y no les importa agarrar a, al que sea. Sin preguntar suben, si no tienen una identificación o no les importa si has cometido un delito o no, simplemente te suben y te llevan. Y están siempre en condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que policías federales, estatales o municipales siempre vean en el migrante la posibilidad de la extorsión y del abuso. De todas maneras, si te llevan, te cobran una multa, una fianza para poder salir. Para que no vayas a la cárcel, pues ellos te espantan, te dicen varias cosas y pues ya uno tiene que cooperar y soltarles uno el poco dinero que trae para que no te lleven a la cárcel. Por eso los migrantes son, a lo largo de toda la frontera, en Tijuana incluido, un grupo en riesgo y un grupo vulnerable. A ver, a más de 200. Esta área de drogas. Bueno, casi toda esta área, por lo regular, son puras drogas.
esos, los que están ahí son viciosos, aquí les llamo unos tecatos. Se inyectan heroína. Aquí hay que ser fuerte y tener fe en uno mismo, no tratar de caer en los vicios. Es que es todo el día están llegando y llegando. Llegan, se curan, se van, llegan, se curan, se van. Protect your home with borders. The United States has not been in complete control of its borders. We're committed to keeping your children safe. But we're sick of illegal immigration. We have to put our foot down and secure that border. Protecting home. We just had 128 rounded up in North County yesterday. 60 of them were dangerous gangbangers, illegal aliens. And thank God, I feel safer. They're talking about the war against terror, and they include the phenomena of immigration within that context. Anti-American invaders, reconquistas, gang members, and criminals, Mexicans, angry terrorists from the south. I mean, you know, what connects Mexican al-Qaeda to those terrible Mexicans? We have to be careful about border security. We ain't rebels, America. The militarization of the border has a very long history since the war of aggression, the U.S. against Mexico. And we ain't amigos, brother. This border was born out of violence, and to this day, there's different manifestations of violence. With the construction of these sorts of walls, they don't take into consideration how it will impact residents of Mexican border communities, and so a lot of them are dealing with these sorts of issues, issues of public health, environmental disaster as a consequence of that border enforcement. They implemented operations throughout the southern border, tactical and technical equipment from the U.S. military. More walls. An increase of Border Patrol agents such as the one that we have down this hill from us. The idea was to take the migration flows out of urban areas and push them into rural areas. It's pure fun. The natural terrain would be a natural deterrent to people coming across the border. They continue to cross, again, because they're hungry, can't sustain their families back home. And they have to find a way to, unfortunately, make it across this very dangerous border. Howdy, y'all. It's 105 degrees out here. End result has been death and a disaster for human rights issues along the border. No probaría por el desierto ni por eso. Se me haría más complicado. No conozco y mejor sería lo más fácil aquí. Yo miro lo es. No es muy fácil, pero es un brinco más rápido. Es algo un poquito más seguro aquí por el cerro, el desierto, tanta gente que muere. Oye, minero, oye, minero, oye, tío Batolo, oye, mi negrita, así ya lo tiene grande, así ya lo tiene grande, para su marido, en el barrio de Troncona, en el barrio de Troncona, en el barrio abajo. Este barrio abajo, oye, mi chico, vale. Oye, mi chico, oye, mi chico.
Hola. También hace poco ahí agarran mucha gente brasileña de El Salvador, ¿verdad? Los brasileños dicen que tienen que pasar casi 50 días para llegar aquí. Te agarran de volar. De allá por Tecate. Iba cruzando la línea cuando vio al migra y del miedo se cayó entre las piedras. Todo eso lo crucé, yo ya estaba allá donde ves esos montes, hasta allá. Hasta allá, hasta allá, hasta el fondo, donde le alcanza su vista. Te tienes que ir corriendo entre el pantano, metiéndote al agua sucia. Los caños es del tiradero de basura de todos los baños de San Diego, ¿no? Que llegan al mar. Y de ahí pues tuve que meterme al pantano, saltar pantanos, burlar a la migra porque te siguen jeeps, los jeeps que tiene, y esos se meten con semáforo al pantano con luces grandes, reflectores. Es fácil la pasada, pero no fácil que te les vaya a ese y a los que están allá abajo. Pues corriendo, tratar de ganarles a las patrullas de inmigración. Tenemos contacto con ellos, cualquier problema que hay sobre la línea fronteriza, pues intervenimos tanto ellos como nosotros. Ellos de su lado, nosotros del nuestro. La patrulla fronteriza tiene una formación policíaca y también los demás policías en Estados Unidos para disparar en caso de que vean amenazada su integridad o su seguridad. Pues ha habido baleados, atropellados por la labor del patrón. El fin de semana pasado sucedió un incidente que refleja esas percepciones culturales distintas. Un migrante cruzó como indocumentado, aparentemente dice la patrulla fronteriza, aventó unas piedras, dio la media vuelta intentando regresar a México y el agente de la patrulla fronteriza disparó y lo mató a un joven de 20 años. Pues este tipo de incidentes no son comunes en la frontera, pero se dan ocasionalmente. Thank you.
gather in. They can... Yes? El coro dice, órale paisana, vamos a ayudar. A que nazca la criatura, para que puedan cruzar. Órale paisano, vamos a ayudar. Pa' que nazca la criatura, vamos a darle un hogar. Nosotros, los hombres y mujeres de este continente, los mexicanos, mexicanas, tenemos la creatividad y la determinación de vivir donde nosotros creamos que queremos estar. Porque no importa las murallas que pongan, no importan las diferentes murallas que estén levantando, lo que se va a levantar es una conciencia de que tenemos derecho de vivir con justicia y dignidad donde sea. Ya llegan los peregrinos, van cruzando la frontera, José Virgen con María, los dos criaturas esperan, la pobreza y la miseria nos obligan a emigrar. Pa' que nazca la criatura, vamos a darle un hogar. Other governments are interested in copying this fence. The Israeli government, for example, has been here in the U.S. studying the construction of this fence, studying the policies surrounding border enforcement of the Southwest region, in order to take those ideas back to Israel and to see how they can implement that in the wall that's being constructed around Palestine. The violence that this border gave birth to is being replicated in other parts of the world. And we think that that's a shame, and we think that that's disastrous to human rights issues throughout the world. If the U.S. looks at immigration through the political lens of only implementing border enforcement or enforcement mechanisms within the interior, then they're really going to continue that policy of failure. They're just going to be replicating more death, more disaster, more violations of human and civil rights throughout the world. In order to really deal with the issue of immigration, then we need to deal with inequities that are found in economic agreements such as NAFTA and the recently passed CAFTA, that maybe in 10 years we're going to see a huge increase of migrants from Central America because the U.S. is pushing very bad policies throughout the Americas. Seguir adelante, echarle ganas. Es muy difícil, pero si uno se lo propone, pues yo creo que en este mundo todos tenemos la oportunidad y el carácter para lograr nuestros propósitos. Entonces, pongan las medidas que quieran, nosotros buscaremos la forma de llegar a unirnos con nuestras familias. ¡Feliz Navidad! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Feliz Navidad! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz Navidad! Pues no sé,
Hay un dicho mexicano que no terquea no mata venado, y pues yo voy a terquear y primero Dios tengo que cruzar. Que Dios me ilumine, me dé licencia y pues tengo que lograr mis propósitos en esta vida. Ofreciéndote vida buena, enciende la candela, enciende la candela, que el camino es tan largo, está nublada la carretera. Enciende la candela, enciende la candela, pa' que no te coja el frío, ven y acércate morena. Enciende la candela, enciende la candela, pa' que no te coja el frío, ven y acércate morena. El trabajo va a estar duro y pequeña es la cosecha, pero cariño, ten confianza, que el amor nos dará fuerza. Ojalá que en un futuro el troncho será madera, yo seré un hombre dichoso, ofreciéndote vida buena. Enciende la candela, enciende la candela, que el camino es tan largo, está nublada la carretera. Enciende la candela, enciende la candela, pa' que no te coja el frío, ven y acércate morena. Esto Paco Mendoza y DJ Vadim presente. Border Patrol says two suspected illegal immigrants died in the rugged mountains east of San Diego this week. Point where she couldn't keep up, she couldn't walk any longer. The smuggler left her behind, trying to sneak across the border with the help of smugglers. Human cargo, they're nothing but a profit margin. Border agents discovered a car that had rolled over. Seven people were inside. One of them had died. Because there were a record number of border deaths, must have been in Arizona this year, over 400. They even be up to 500 now, about 460 deaths.